Nosotros, siempre que hay una causa noble, consideramos que es importante participar. Por supuesto, vivimos de nuestro trabajo y nuestro trabajo es cobrar por los conciertos que hacemos. Entonces, nosotros sí vamos a recibir un beneficio, pero definitivamente desconozco los puntos específicos porque no me he puesto a revisar exactamente el contrato yo, lo ha hecho mi empresa, pero sé que obviamente al ser una causa benéfica, siempre las presentaciones y los contratos tienen una consideración muy especial. Sí vamos a hacer algo que nunca hemos hecho antes en Guadalajara. Para empezar vamos a hacer un concierto con una producción muy, muy grande, una producción muy, muy importante, probablemente de las más grandes que se han visto en Guadalajara, con una súper, súper orquesta, con más de 45 músicos, con orquesta de cuerdas, o sea, nuestras canciones arregladas y producidas de una manera especial para este evento y para otros que vamos a tener en otras importantes ciudades de México y del mundo. En algunas ocasiones yo haré mis conciertos, como es el caso de Guadalajara, junto a Amanda, y en otros voy a ser solito, como es en el caso de la Ciudad de México, que voy a estar en el Auditorio Nacional, con un show muy similar, pero voy a estar solo. También vamos a estar en otras ciudades de México y de Estados Unidos. En fin, estamos muy orgullosos de esta producción que estamos preparando para presentarles aquí el 18 de junio. Va a haber mariachi porque, como bien dije en otras oportunidades, está demostrado que no canto mal las rancheras, aunque el disco que me produjo Joan Sebastián inteligentemente es un disco que obedece a un disco, a la idea de un disco acústico con el acompañamiento de mariachi sinfónico y respetando la personalidad del intérprete en este caso, ¿no? Eso caracteriza a Joan Sebastián por su habilidad, su capacidad para crear siempre una música que sea arte y que convenza al público, porque quien interpreta las canciones está enmarcado de una forma inteligente y se respeta la personalidad del artista. El caso del disco que le produjo a don Vicente Fernández fue un suceso maravilloso, y en el caso del disco que me produjo a mí, realmente nos consideramos muy afortunados también porque me ha permitido reingresar a las listas de popularidad de una forma constante, me ha permitido volver a trabajar, por ejemplo, en los palenques. Yo ya no trabajaba en los palenques como trabajaba en los 80s y demás. Me ha permitido que el público joven se interese nuevamente por la música de Diego Verdaguer. Un tráfico verdaderamente, estoy muy orgulloso de ello, en las páginas de YouTube, de mis videos, las producciones de los videos que he hecho y demás, un tráfico de juventud. Ahí tengo unas estadísticas que estoy asombrado de la cantidad de gente y las edades de las personas que se interesan en la música mía ahora. Eso me tiene muy contento y siempre es una nueva oportunidad para seguir. Bien, amigos de Esquina Informativa, nos encontramos con Homero, cantautor, música rock, pop. ¿Qué más nos puedes hablar de referente a tu carrera discográfica, artística, de dónde surge y de dónde nos acompañas aquí en la ciudad de Guadalajara? Bueno, pues fíjate, yo soy un cantautor nacido en la Ciudad de México. Mi gusto por la música nace desde muy pequeño. Primero empecé haciendo doblaje a la edad de 11 años, de ahí me fui metiendo. Empecé a componer canciones y el día de hoy se ve cristalizado un sueño en mi vida, que es el hecho de tener una producción discográfica en la cual incluyo exclusivamente temas míos con arreglos de un buen amigo llamado Diego Cruz. Pues estamos muy felices de estar promocionando esto que es nuestro primer disco. El disco habla de amor, desamor, cuestiones que nos pasan, yo creo, a todos en la vida, y más en esta etapa, en esta edad en la que a veces el amor es un poco inmaduro, ¿no? Y a veces duele, a veces gusta, y básicamente está inspirado en eso. Tiene toques de pop, rock, funk. Es un disco muy, muy balanceado, muy equilibrado para mi gusto. ¿De dónde surge la idea de dedicarte a la música? Uy, fíjate que
Surge en el momento en que empecé a ver en la tele algunos fenómenos como las boy bands, Backstreet Boys, NSYNC. Me gustaba mucho escuchar rhythm and blues, pop. Y de repente también me llamó mucho la atención ver el fenómeno de poder hacer algo que te guste, de poder dárselo a la gente con amor, con sinceridad, y que aparte te aplaudan. Digo, bueno, eso es maravilloso, y yo creo que esa fue la cuestión que me hizo dedicarme a esto, ¿no? Aferrarme, porque yo creo que es una profesión de mucha perseverancia, de mucha constancia, de mucho batallar. Finalmente yo creo que se puede recibir una recompensa siempre y cuando sea uno sincero con lo que hace, ¿no? ¿Cómo surge el contacto que tienes con Sonofilia? Conocemos a Hugo Capón y tiene muy buen ojo para checar el medio artístico. Entonces, si te vio algo es porque tienes mucho, mucho talento. No, muchas gracias. Pues fíjate, surge como todo en la vida. Yo creo que para mí no existe la casualidad, existe la causalidad. Siempre que hagas tu trabajo, lo hagas con el corazón, lo hagas al 100% y te entregues y sepas en dónde desarrollar tu trabajo, yo creo que siempre va a llegar una oportunidad. Y así fue. Yo conocí a Hugo, a Hugo Capón, a Dan Melo, y pues tuvieron la misma confianza que yo tengo en mi música. Me dijeron, no, órale, va, y no sabes, o sea, yo me cambió la vida en un instante. Te puedo decir que a la fecha soy una persona muy feliz porque personas como ellos me han dado la oportunidad de hacer lo que quiero, ¿no? Y de pronto yo no sé cómo agradecérselo más que trabajando mucho. No, y sobre todo ahora que te toca abrir este magno concierto con Amanda Miguel y Diego Verdaguer este 18 de junio en el Auditorio Benito Juárez. ¿Algo que le desees agregar, sobre todo para los cibernautas que visitan Esquina Informativa? Pues para Esquina Informativa, yo nada más les quiero decir que estamos preparando algo muy profesional, algo muy bien hecho, algo que viene desde aquí, desde el corazón. Y sé que la persona que se anime a ir va a sentirse a gusto con haber pagado un boleto por ir a ver un show de calidad. Y pues nada, agradecido también tanto con la empresa como con Diego y Amanda de darme la oportunidad de poder abrir su concierto. Es un sueño hecho realidad. Pues muchísima suerte, Homero, y bienvenido a Tierras Tapatías. Muchas gracias. Un saludo a Esquina Informativa. Yo que cuando somos promotores vemos, ahora sí que desde afuera, ¿sí?, cuáles son las problemáticas para que la gente se la pase bien o se la pase mal, ¿no? Punto número uno, va a existir ballet parking, va a estar muy, muy padre porque va a costar barato, va a estar 35 pesos. Y sí quiero decir el precio porque quiero que la gente de verdad se entusiasme por ir, ¿no? 35 pesos va a costar el ballet. Tenemos boletos desde 100 pesos. También quiero decir que es un precio accesible para la gente. Dentro de la logística, nosotros tenemos todo lo que es el ruedo. Son 28 escalones en todo lo que es la parte del auditorio, donde vamos a tener una persona de seguridad en la parte de arriba al recibir el boleto y dos personas en el área superior e inferior para poder acomodar a la gente. Estamos trabajando con una empresa que se llama Smart Ticket, que el boleto, a la hora que lo quieran comprar, va a ser vía electrónica, ¿ajá? Van a poder escoger su lugar y, lo más importante, que desde donde se sienten van a tener una muy buena óptica. Estamos trabajando en que el audio y la referencia llegue a la gente, ¿no? Sabemos que el auditorio alguna vez ha tenido problemas con lo que es el rebote y todo. Estamos tratando de que eso se pueda minimizar. Es también importante que sepan que en la parte de abajo vamos a tener unas salas lounge, que esa va a ser como que la parte especial, ¿no? Y poner un escenario central, si lo vemos como empresario, la mayoría de la gente quisiera que fuera frontal porque es mucho más barato. Y nosotros como empresa y toda la gente que está atrás, como MAP Producciones, Vibra, como Smart Ticket, estamos buscando no hacernos ricos, estamos buscando dar entretenimiento, poder apoyar, ayudar